Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy les traigo un nuevo bug de XP dentro de Fortnite, el cual verdaderamente está muy roto y está muy bueno para que todos nosotros subamos varios niveles de experiencia dentro de Fortnite. Así que bueno, si ustedes se quieren enterar de todo esto y más, les recomiendo quedarse hasta el final de este mismo video. Pero bueno amigos, antes que todo y antes que nada, ya saben, no se les olvide suscribirse, bueno, dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos. Y también recuerden obviamente utilizar mi código de creador GKYKRGT en la opción de objetos de Fortnite, que ya saben que me es de mucha pero mucha ayuda y bueno, me permite a mí seguirles haciendo mi contenido todos los días. Muchas gracias por el apoyo y ahora sí, sin más que decir, comencemos. Nos vamos a venir justamente aquí y buscaremos el apartado del modo creativo. De esta manera le daremos en jugar y esperamos a que nos meta el modo creativo. Ya una vez que nos haya metido justamente aquí, buscaremos cualquiera de estos lugares en donde podamos cambiar el código e introduciremos este código 3951-1728-8062 en la versión 2464 de este mapa. Discúlpenme que me equivoco. Bueno, en la versión 64 del mapa le daremos enter, aceptar y jugar y esperamos a que nos meta. De todas maneras, el código te lo dejo en la descripción de este video. Ya una vez que nos haya cargado en esta ocasión el mapa, justamente nos estaremos metiendo de esta manera para pues obviamente que cargue el mapa. Aquí le daremos iniciar juego para no estar esperando los segundos que tenemos que estar esperando y comenzar rápidamente con este bug de la mejor manera posible. Una vez que ya hayamos aparecido, tienes que venir rápidamente aquí y en el botón de apoyo a un creador borrar este código y colocar el código GKYGT. Recuerden que esto me ayuda muchísimo a mí a seguirles haciendo más videos todos los días y seguirles trayendo el mejor contenido posible. Así que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y recuerden utilizar mi código de creador GKYGT. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y ahora sí, comencemos. Nos tendremos que venir justamente por toda esta parte del mapa de esta manera hasta llegar justamente al final, bueno, del botón de apoyo a un creador, hasta el final de estos pequeños cubículos de rampas que tenemos por aquí. Así que bueno, ya llegamos una vez a este punto, así de esta manera. Y bueno, justamente aquí con el pequeño ganchito nos tendremos que subir de esta manera y aquí tendremos una plataforma invisible, la cual nos tendrá que estar ayudando hasta llegar hacia el final de el mapa. De esta manera nosotros repetiremos este proceso, así que vamos hasta acá. Y bueno, una vez que hayamos llegado justamente al final, que bueno, sería de esta última fila de acá, bueno, aquí justamente en esta esquinita estaremos encontrando este botón de shh, en el cual nosotros lo tenemos que estar presionando. Una vez presionándolo, estarán viendo del lado derecho que nos estaría entregando monedas de oro de 10.000 en 10.000. así que bueno, tú con 100.000 que estés consiguiendo de esta manera, pues bueno, estarías recibiendo la XP, que bueno, pues sería de mucha ayuda. Miren, aquí ya tengo 360.000, pero bueno, no necesitamos tanto, con 100.000 ya nos bastaría, así que nos vamos a venir bajando de aquí y vamos a avanzar justamente ahora hacia la parte de enfrente para comenzar ahora sí con el bug. Recuerden suscribirse al canal con la campanita activada. Pero bueno, una vez ya llegando por aquí, encontraremos estos botoncitos, los cuales tendremos que estar interactuando y nos entregarán experiencia. Recuerden que cada uno va a ser independientemente de la experiencia que tengamos, dependiendo del modo creativo y de los bugs que llevemos en el día de hoy. Yo como llevo muchísimos, tal vez no me entregue demasiada, pero bueno, vamos a ver cuánto me entrega. 1781, que no está bastante mal. Otra vez 1773. Bueno, nada más podemos interactuar dos veces con cada botoncito, así que bueno, vamos a repetir el proceso una vez más. Volvemos a venir por acá justamente de esta manera y 1795, volvemos a interactuar. Y 1778, está bastante bien, creo yo. Y la verdad es que no nos cuesta nada. Aquí empezó a bajar un poquito, pero de igual manera sigue siendo muchísima XP. Volvemos a interactuar con estos otros más por acá y bueno, como verán, nos sigue entregando mucho más XP. Bueno, ya podemos seguir interactuando aquí un botón con botón, de esta manera. Creo que ya aquí ya no me deja, así que bueno, si ya no les deja o ya no les entrega XP, no se preocupen. Lo que van a tener que hacer ahora sería finalizar partida y reiniciar nuevamente el mapa y volver a repetir este proceso una vez más, ya que bueno, esto lo podemos seguir repitiendo y podemos seguir reclamando la experiencia. Miren, justamente he repetido el proceso, así que venimos, reclamamos nuestra experiencia de esta manera y bueno, así nos seguiría entregando todavía mucha más XP dentro del mapa de Fortnite. Así que vengan a probar, díganme ustedes qué tal y cuánta XP pueden conseguir. Y bueno, simplemente sería todo, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós, adiós amiguitos, vengan a probar este método que está rotísimo.